Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a esta sesión informativa del máster en Dirección Digital de Negocios Turísticos Internacionales y de todos los itinerarios que este máster conforma, como son diplomas de formación y cursos de especialización individual que voy a explicar a continuación a detalle. Bien, gracias nuevamente por asistir. Cualquier duda, consulta, podemos irlo trabajando durante la sesión o bien al final hacer una ronda de preguntas y respuestas donde resolveré todas aquellas consultas puntuales que os surja durante la información que vaya proporcionando. Muy bien, voy a ahora mismo tengo presentado una presentación PowerPoint. Voy a hacerla en grande. Vale. Bien, pues iniciamos. Mi nombre es Laura Lisbeth Martínez Almuina, responsable de la formación continua online de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuento con alrededor de 12 años, poquito más, de experiencia en todo el ámbito del sector de la formación, educación, diseño y formación a medida, especializada en turismo, tanto online y presencial. También soy doctora en turismo por la misma Universidad Autónoma de Barcelona, en específico también por esta escuela. Y bueno, cualquier duda, contacto, colaboración, cualquier sugerencia, cualquier cosa, me podéis localizar también a nivel personal o profesional, a nivel de LinkedIn. Aquí tienen mi enlace o con mi nombre completo también, que ya lo mencioné, Laura Lisbeth Martínez Almuina, pues por ahí podemos estar en contacto futuro. Tengo una red ahí amplia de contactos y podemos seguir la comunicación por esta vía o al final también proporcionaré el número de WhatsApp para ir solventando cualquier situación que se ofrezca durante la sesión o después, también después de la sesión, más que nada porque cuando reciben la información, pues quizá queda clara, pero una vez asimilándola a lo largo de los días, pues puede quizá quedar alguna duda pendiente que no se haya mencionado en la sesión, pues también sin ningún problema me podéis contactar por aquí vía LinkedIn o me podéis contactar por mi móvil, que tengo un WhatsApp especial para contestar y resolver todas estas dudas. Bien, iniciamos. Esta formación diseñada nace específicamente para asimilar los contenidos a nivel online. Es una formación e-learning, que le llamamos, una formación específica con todas las herramientas y atributos necesarios para que el conocimiento se asimile de una manera adecuada y permanezca a lo largo del tiempo. También sea aplicable de manera útil y práctica a la demanda real que se necesita ahora mismo en nuestro sector turístico. Llevamos ya más de 10 ediciones, en concreto vamos a iniciar la doceava edición de algunos cursos, de haber iniciado toda esta formación online. Algunos cursos son más nuevos que otros porque evidentemente hemos ampliado la oferta, pero bueno, tenemos prácticamente pues ya muchos años haciéndola y esperemos que continuar con el éxito que hemos venido llevando a cabo, ¿no? El 98% de estos alumnos confirman, tengo diferentes feedbacks o retroalimentación que iré mostrando a lo largo también de la sesión, en donde pues los alumnos afirman haber obtenido un ascenso, una mejor calidad profesional, sobre todo lo que comentan es que es aplicación real a sus puestos de trabajo, a sus proyectos profesionales, gracias a que también son cursos con grupos reducidos, no es aquello de un curso masivo en donde te vas a encontrar 100 alumnos, 50 alumnos, sino que son grupos más reducidos, por lo que el profesor pues está muy accesible a contestar las dudas y consultas personalizadas de cada situación en particular, de cada alumno en particular. Tiene diferentes objetivos, cada alumno tiene diferentes situaciones en que se puede aplicar este conocimiento que se está trasladando de primera mano y pues el profesor de la mano hace un entrenamiento en primera línea para que esto se pueda realizar de una manera adecuada y profundizar si se necesita.
gracias a esto de los grupos reducidos y personalizados. Entonces, la oferta principal es la que veis aquí, es Máster Online en Dirección Digital de Negocios Turísticos Internacionales, lo cual se deriva en dos diplomas o posgrados también de 30 créditos. El máster tiene 60, por lo que hay dos diplomas de especialización, que es Revenue Management, Diploma en Revenue Management, Marketing Digital y Customer Experience, y está el posgrado también o diploma en Gestión de Proyectos, Coaching e Inteligencia Emocional. Entonces, bueno, pues ahora los explicaré más a detalle de qué va cada uno. También tenemos cursos individual para aquellos alumnos que quizá por su formación, por el tiempo, no puedan acceder directamente al máster, pues pueden hacerlo de manera individual. Todos los cursos que los que incluye el máster son 6 cursos de 10 créditos cada uno, por eso equivalen a los 60. Revenue Management, Gestión de Proyectos, muy equivalente al tema de Project Management, Customer Experience y Tourism y Marketing Digital, Coaching e Inteligencia Emocional y evidentemente un trabajo final de máster si queremos adaptar nuestra formación al máster. Todos estos cursos o diferentes itinerarios, formas de ir cursando, pueden adaptarla conforme a sus necesidades, ya sea en tiempos, en plazos, es flexible. Entonces, es una formación que te permite realizarlo en los tiempos que te convengan, en la forma que te convenga y a lo largo del tiempo o estación del año que te convenga también, siempre y cuando haya oferta atractiva. Voy a mostrar las fechas a continuación también que están disponibles en esta edición que vamos a iniciar próximo 16 de octubre. ¿Alguna razón específica como atributo especial de esta formación en específico de todos los cursos que mostré anteriormente? Pues sobre todo es el profesorado. Como consejo, antes de que busquen una formación, sea cual sea, personal, para tema profesional, personal, etcétera, mirar muy bien el tema del profesorado. El profesorado con el que nosotros contamos, todo el profesorado somos profesionales que estamos en activo, con experiencia, amplia experiencia. Normalmente son seniors que ya tienen más de 10 años trabajando en el sector, que van a trasladar de primera mano, ¿no?, todo su conocimiento a esta aula que nace de manera online 100%. No está adaptada, no está tratada, sino que siempre ya se hizo diseñada para que se pueda cursar de manera online y todo su contenido pues se pueda asimilar de una manera adecuada. Esto también es muy importante, que busquen una metodología que realmente sea e-learning para que esa captación del conocimiento pues sea lo más accesible posible. Tenemos una atención diaria y personalizada, como comentaba, con los grupos reducidos, ya tanto de parte de las diferentes coordinación y dirección de los programas de mi parte, pero también tenemos la parte de la gestión académica, en donde temas de pago, alguna información específica en concreta, titulaciones, certificados, notas, pues va con parte de la gestión académica, que también el contacto pues es diario y personalizado, y las consultorías específicas que se hacen por parte de los docentes. Se vuelve un entrenamiento, se vuelve una consultoría gracias a estos grupos reducidos en donde pues se hace muy amena la interacción y no te sientes desatendido, no te sientes que han colgado un PDF o un material y allá estúdialo tú por tu cuenta. Así que es verdad que hay que, al ser un curso 100% online, pues hay que poner el empeño también por parte del alumno, pero siempre acompañado del profesor, y ese es un tema muy importante que tiene nuestra formación, el acompañamiento continuo, ¿ok? Antes, durante y después del curso. Y luego tiene una vertiente internacional, un networking local, ¿no?, internacional, y hay un intercambio constante que gracias a esta metodología de aprendizaje pues tenemos alumnos de diferentes continentes en donde en clase se enriquece el conocimiento por las diferentes formas y maneras de aplicar todo lo que se está mencionando. Incluso han salido negocios, han salido muchísimo intercambio, ¿no?, de todo tipo de información, contactos, amistades, de todo, ¿no?, ya gracias a esta vertiente internacional, porque se suele combinar a alumnos de diferentes continentes. Aunque la formación, vuelvo a confirmar, es 100% en castellano.
Esto que les estoy comentando, esta vertiente internacional, pues forma una comunidad alumni, en donde el contacto permanece a lo largo del tiempo, no es continuo. Aquí tenemos tres alumnos reales, no son fotos sacadas de internet que hemos copiado aquí, sino son alumnos reales: Ainhoa Quiñonero, Maite Sust, Eduardo Galván, de diferentes cursos, en donde pues les ha servido muchísimo esta comunidad y esta formación, y pues están muy a gusto de seguir compartiendo este networking, porque entre ellos mismos también se han ayudado. Y pues lo ideal es que siga creciendo esta comunidad, de la que también se pueden beneficiar los alumnos nuevos. Bien. Continuamos. Entonces, haciendo un resumen de esta metodología, flexibilidad y personalización, lo podemos resumir de esta manera: nuestra misión, ¿no? Que es, aparte del acompañamiento, que pueda ser flexible y personalizada siempre y cuando se cumplan con los plazos establecidos, está claro. Podemos realizar una demo, ¿no? De aprendizaje de esta plataforma. Eso ya se contacta directamente conmigo y concretamos una reunión para enseñar esta plataforma. Ahora voy a salir de esta presentación y voy a entrar directamente a la edición que estamos finalizando este mayo-julio, que fue la última edición de Revenue Management, que ha ido muy bien. Incluso tengo por ahí un feedback que me acaban de enviar el día de hoy de agradecimiento del curso. Pero bueno, esta plataforma que voy a mostrar a continuación se puede aplicar, se puede descargar, ¿no? En los móviles, para ser utilizada en tabletas, ordenadores, cualquier tipo de móvil que se tenga. Entonces, y desde cualquier lugar, o sea, no hay restricción. Entonces, también eso es una gran ventaja, además de que es gratuita. Webinars en directo: tenemos sesiones todas las semanas con los profesores para explicar el contenido, abundar en dudas, detalles, desarrollo de todos los temas, seguimiento personalizado, evaluación mediante casos prácticos reales, también simulaciones que hacemos, que es la manera idónea para aprender este tipo de conocimiento de negocios digitales. Clases grabadas: todas las sesiones se graban, también se cuelgan para que tengan acceso posterior. Hay algunas videocápsulas introductorias que te ayudan a entender de qué va el tema que vamos a ver, de qué se va a tratar. Unas cápsulas pequeñitas de píldoras entre 10 y 15 minutos máximo. Y bueno, y hay algunas cápsulas también de resolución de los ejercicios en caso de que esto sí se necesite. Voy a salir un momento de esta presentación y voy a presentar el campus virtual, nuestra plataforma que tanto comento, que tanto presumo. Ahora vamos a ver la versión escritorio, ¿verdad? La versión desde el ordenador, de cómo la vería un alumno, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a presentar aquí. Vale. Esta es la más reciente. Como vemos aquí, vemos edición mayo 2023 de Revenue Management. Es de la última. Incluso a día de hoy todavía estamos trabajando en los últimos foros. Voy a cambiar aquí. Puedes cambiar el idioma de tu preferencia. Vamos a poner español y me voy a ir a la vista del alumno. ¿Vale? Vale, en esta vista aquí tenemos un menú en donde puedes ir rápido al módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, ¿no? Incluso puedes ver todos los participantes que hay. Voy a ir rápidamente a los participantes y vemos, bueno, todos los participantes que hay aquí, que en este grupo, bueno, eran 27. Calificaciones, general, etcétera. Nos vamos aquí abajo a ver a todo el contenido. Tenemos la bienvenida de nuestra directora de la escuela, la directora María Noguera, también, que os envía un mensaje al inicio del curso. Aquí vemos dónde te puedes descargar la aplicación. Lo tengo al inicio del curso por si a alguien se le pierde el link, el enlace. Pues bueno, tenemos aquí el link de la aplicación móvil. Algunas ayudas, etcétera. Hay un calendario académico en donde se engloba todas las actividades generales del curso. Esto también se da el primer día del curso.
¿Qué más tenemos? La coordinación general de mi parte, donde me podéis contactar, o también gestión académica para cuestiones administrativas y económicas, etcétera. Un foro de bienvenida, porque hacemos una inauguración también de cada curso para explicar de qué va a ir, quiénes van a ser los docentes, de qué se va a tratar, para que pues no estén en ceros para decir recién inicio la primera sesión y no sé nada. No, se explica también cómo el funcionamiento más profundo de la plataforma. Aquí solamente estoy haciendo una pequeña entrada para que podáis visualizar cómo se ve por dentro, ¿verdad? Aquí puedo quitar esto. Foro de bienvenida. Luego tenemos aquí unos consejos para entrega de tarea, cómo debo de entregar las tareas. Hay algunas plantillas que pueden ser prácticas para la entrega de tareas. Rúbricas de evaluación también, y luego vemos que todos los cursos están divididos en módulos. En este caso, el curso de Revenue Management, pues que también, de hecho, iniciamos el día 16 de octubre, está dividido en 4 módulos muy, muy interesantes. Módulo 1, que va de menos a más, desde la introducción, para estar todos claros y tener todos una base sólida del Revenue Management. Aquí tenemos el vídeo de introducción, todos los vídeos de introducción de qué va a ir el curso. Podemos entrar aquí y ver el vídeo, por ejemplo, aquí tenemos a la profesora Carmen Ruiz. Podemos incluso hacerlo aquí en grande. Bueno, aquí se está un poquito tardando en, aquí está, bueno, ya. No, vamos a ver. Vais a entender para poder ir avanzando en el resto del curso. De lo que vamos a hablar en este primer módulo introductorio es, pues primero, ¿qué es el Revenue Management? Obviamente, necesitamos introducirlo. Pero para poder entender qué es el Revenue Management, por qué se aplica, tenemos que entender bien cuáles son sus orígenes. Es decir, qué hecho causó que fuera, bueno, que se desarrollara esta nueva técnica. Vale, pues tenemos un curso de dura alrededor de 10 minutitos en donde te introduce a lo que vamos a ver el resto del módulo. Tenemos materiales, actividades, sesiones y así con cada módulo. Por ejemplo, aquí en este caso el módulo 2 que tenemos el profesor Óscar Collazo, que es especialista también en Revenue Management, directivo, es Revenue Manager de Revenue Management. Entonces, bueno, vemos que su contenido es un poquito más amplio. Luego viene Marketing Digital, otro foro, bueno, hasta el módulo 4, donde se cierra el curso, y luego tenemos una sesión también de clausura. Hacemos inauguración, hacemos una clausura, siempre hay seguimiento constante por parte de la coordinación, de gestión académica y de todo el profesorado. Entonces aquí tenemos un calendario donde dice próximos eventos, en donde ahora mismo pues te indica qué hacer, ¿no? Aquí hay que, dice que debe estar completado el foro, este foro módulo 3 el día de hoy, máximo a las 23:59. Si tuvieras que ver hacer otro ejercicio, también te diría aquí, o si tienes una sesión, te dice la hora y la sesión. Bueno, entonces es una guía completa para que no te pierdas de decir qué hacer cada día, constantemente o semana tras semana, en esta combinación de herramientas que hacen que el curso se lleve de una manera fluida, estable y dinámica para el alumno, ¿vale? Igualmente, si alguien quiere alguna presentación más profunda, es que no me queda claro cómo lo vemos, etcétera, bueno, pues yo creo que pueden contactar conmigo para hacer una sesión mucho más profunda de la plataforma. Y todo eso también se puede visualizar mediante la aplicación desde el móvil, y desde el móvil está muy bien porque pues te va notificando, ¿no? Te manda una alerta, un mensaje, cuando tienes que hacer una actividad, cuando te han aparecido unas notas, cuando tienes que rellenar alguna cosa, y pues también es fácil que te esté recordando, ¿no? Qué hacer, ¿no? Y que no se te pasen los tiempos y pierdas ese seguimiento del curso, que también se tiene que llevar a cabo de una manera adecuada. Lo que no podemos hacer es entrar, luego perdernos por allí 2 semanas y luego volver a entrar, porque son todos los cursos de especialización, pues duran aproximadamente, son 2 meses, aunque estén dentro del máster, aunque estén dentro del diplomado, posgrado, pues hay que tener un seguimiento adecuado, constante, ¿vale? Bueno, pues esta es a grandes rasgos la presentación. Ahora me voy a la presentación de la plataforma. Ahora me voy a regresar a la presentación
para continuar ahora sí dentro de lo que más nos interesa, que es la información del máster, ¿no? Del máster, de la formación más completa, de la formación más integral de los negocios turísticos internacionales dentro de nuestro sector. Es una formación integral, como comentaba, muy completa, porque vemos cada área de la empresa y te va a capacitar, capacita en general a todos los profesionales del sector a adaptarse a los nuevos modelos de negocios digitales, adaptarse a la disrupción digital, a la transformación real, no la adaptación, ojo, porque no es, es diferente una adaptación a una transformación real, ¿no? De todos los procesos de trabajo nuevos, todas las herramientas digitales que nacieron a raíz de esta implementación de la digitalización y que nos ayudan al logro de objetivos con un mayor rendimiento, con optimización de recursos y por ende con unos resultados mucho más convenientes para nuestro proyecto, empresa, área. Entonces, ¿cómo vamos a implementar todas estas herramientas para que podamos tomar mejores decisiones, estemos vivos en este nuevo ecosistema de la digitalización que aún estamos conviviendo en un entorno offline y en un entorno online, estrategias 360 que nos ayuden, que nos impulsen y que sean verlas como un aliado para hacer crecer nuestro negocio y llevarlo a un alcance y a una dimensión internacional o un enfoque pues con un rendimiento muchísimo mayor y maximizar así nuestros beneficios en todas las áreas, en todas las áreas de nuestro negocio. Entonces, así nos vamos a poder adaptar con un modelo mucho más competitivo y pues vamos a aprender a desarrollar nuevas técnicas y estrategias de gestión turística desde las diferentes áreas con las que consta nuestro proyecto o en la que nos desenvolvemos incluso personalmente y profesionalmente. De esto se trata este máster de Dirección Digital de Negocios Turísticos Internacionales. Vemos desde la gestión del proyecto que realmente esté adaptado, porque quizás se escucha muy trillado el tema de la misión, visión, objetivos, pero en la realidad, por mi experiencia de los 12 años que llevo en esto, en este ámbito de la consultoría y de la formación, día a día con las empresas, con diferentes problemas y situaciones, vemos que no están adaptados, vemos que no están enfocados, la orientación se quedó en la evolución 1, en la evolución 2, no están adaptados a la última evolución 5.0, 4.0, donde ya entra el tema de la digitalización, donde entra el tema de inteligencia artificial, donde entra el tema de la gestión de datos y no sabemos qué hacer, el enfoque se quedó obsoleto. Entonces, hay que darle un giro 360 y este máster te ayuda a eso, a impulsar. Si tú tienes una idea concreta de un proyecto, de un trabajo, de un negocio y no sabes cómo echarla a andar, este máster te va a ayudar. Estos diplomados te van a ayudar, estos cursos te van a ayudar. Es una formación útil, práctica, que desde el día uno que tengas la primera sesión, puedes utilizar ya ese conocimiento en tus programas, en el desarrollo práctico de las situaciones que pasan hoy en día. Y nos hemos enfocado en eso, ¿verdad? En eso, en este tipo de formación. Es una modalidad, como ya comentamos, 100% online, que nace online. Una plataforma adecuada para su conocimiento. Tenemos 60 créditos. ¿Cuándo iniciamos? Iniciamos el día 16 de octubre del 2023, este próximo 16 de octubre, y terminamos hasta julio del 2024. Ahora estamos cerrando ya el máster de la que inició la edición anterior. Estamos muy contentos por los feedbacks, por las retroalimentaciones, por toda la ayuda de los alumnos y verlos crecer. También, como he comentado anteriormente en otras sesiones, que pues los éxitos de los alumnos también son los éxitos de la formación, los éxitos del profesorado, y estamos muy contentos de continuar con este tipo de formación que ayuda al sector. Tenemos también opción de prácticas, evidentemente extracurriculares, no son obligatorias las prácticas, pero desde donde te encuentres, te puedes realizar prácticas haciendo un pequeño procedimiento con el departamento de prácticas, pero sí es posible realizar prácticas desde donde te encuentres. Hay algunas limitaciones,
es hasta 750 horas durante los 9 meses del programa. Tienes que estar dentro del programa para poder realizar las prácticas, no es antes, no es después, sino que durante el programa tienes hasta 750 horas que puedes realizar prácticas, y esto también se torna muy interesante para pues, los diferentes perfiles de nuestros alumnos. Tenemos diferentes formas de pagos, tenemos pago a plazos, puedes reservar tu plaza con un 60%, luego el resto lo puedes pagar hasta antes de iniciar, el otro 40%. Hay opciones, esa es opción de pago fragmentado. Alumnos que viven en España también se puede financiar también mediante cuenta bancaria. Hay un 3% de descuento mediante por el pago en una sola emisión, ¿vale? Cuando tú haces el pago por una sola emisión, se te hace un 3% de descuento, que ya en estas cantidades pues todo suma. Y también precios especiales si vienes ya de una formación de la Universidad Autónoma de Barcelona o si eres alumno también de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera o de la FUAP, de la Fundación de la Universidad Autónoma de Barcelona, también tienes algunos descuentos allí especiales o precios especiales en la matrícula. Vale, pues esto es en cuanto al máster. ¿Qué salidas profesionales, aparte de todo lo que comenté anteriormente, es vital o es importante comentar? Este puesto de dirección digital, ¿no?, de negocios turísticos o dirección digital de negocios, que hablamos del Chief Digital Officer, este puesto o esta ocupación que se busca es una de las más buscadas y mejor retribuidas hoy en día gracias a la gran demanda de la gestión de este tipo de herramientas orientadas a la digitalización y que la sepan utilizar adecuadamente en los procesos de trabajo conviviendo con los procesos antiguos. Entonces, esta adaptación, esta formación que vemos en el transcurso del máster, pues son de las posiciones que más se buscan, ¿no? Estas herramientas, estas habilidades y pues esta formación te dota de todos estos recursos necesarios que se buscan hoy en día. Por eso es que esta posición Digital Officer pues son de las mejores buscadas y mejor retribuidas, aparte de que este máster, como vemos, toda una visión completa de los negocios digitales en el sector, también te especializa en revenue management, te especializa en e-tourism y marketing digital adaptado al día de hoy, te especializa en project management, te especializa, bueno, es muy completa y es muy integral. Por eso aquí dice project manager, directivos y gestores, responsables de departamentos como marketing, ventas, calidad, gestión y servicio al cliente, porque vemos customer experience, recursos humanos, que es un tema amplísimo, ¿no? Con coaching, inteligencia emocional, técnicas de analítica, también vemos de analítica de recursos humanos desde la captación, retención, formación al empleado. Bueno, vemos todas las áreas en estos 9 meses para que te prepare de una manera completa, integral, para que todos estos puestos, estas especializaciones y estas áreas las puedas dirigir tú, ¿no? Como directivo, como gestor, como project manager, como gerente, como coordinador, y también puedas especializarte si a ti te interesa mucho solamente el área de customer experience o servicio al cliente o solamente el área de recursos humanos y quieres innovar y quieres saber cómo gestionar todas estas nuevas herramientas, también lo puedes realizar. Relaciones internacionales, este alcance internacional que comentaba previamente, pues también se va a poder lograr gracias a este tipo de formación integral. O bien eres consultor, agente especializado en turismo, si quieres darle un giro a la empresa, al proyecto en el que trabajas, también directivos de pymes, turísticas y hoteleras, y bueno, amplia salida profesional gracias a este tipo de formación tan integral y gracias al profesorado, evidentemente, en activo que tenemos, que logra que estas salidas profesionales sean cubiertas y que lleguen muy con un alto nivel al fin de curso y se sientan los alumnos completos, se sientan pues arropados de toda la información que se necesita para salir a trabajar en los nuevos entornos que hoy demanda nuestro sector turístico.
¿Cómo está dividido el máster? Aquí vamos a hablar del desglose de estos cursos de especialización, que son 10 cursos de especialización, 10, perdón, son 6 cursos de 10 créditos. Hablamos de Project Management, gestión de proyectos turísticos. Puedes cursarlo de manera individual. Este 16 de octubre también iniciamos este curso de manera individual, o bien dentro del máster o del diplomado. Y Tourism y Marketing Digital lo iniciamos el día 15 de enero. Coaching e Inteligencia Emocional, que es el recurso humano, es gestión del recurso humano 2.0, lo iniciamos el 20 de marzo del 2000, perdón, la próxima fecha es el 18 de marzo. 18 de marzo. Luego tenemos Customer Experience en Turismo y Hotelería, que es todo el tema del servicio al cliente, calidad, control. Todo esto que, bueno, se vuelve indispensable dentro de nuestro ámbito de la digitalización y de los nuevos modelos de negocio, sí o sí se tiene que hacer. Entonces, lo tenemos el próximo 18 de marzo del 2024. Tenemos Revenue Management, que, bueno, la edición pasada acaba de terminar, justamente terminamos esta semana, pero la siguiente empieza este 16 de octubre junto con Project Management, todos los masters y los diplomados, ¿ok? Y alumnos que ya hayan cursado, que ya hayan cursado alguno de estos cursos y quieran adaptarlo, porque quieran complementar su conocimiento, pues pueden adaptar sus cursos a los itinerarios, como aquí tenemos el posgrado o el diplomado también, que se llama Gestión de Proyectos Turísticos, Marketing e Inteligencia Emocional, 30 créditos, puedes ir sumando los cursos individuales. ¿Qué cursos contiene este diplomado? Project Management y Tourism y Marketing Digital y Coaching e Inteligencia Emocional. Estos tres te van a ayudar a la gestión de los proyectos turísticos de una manera adecuada y adaptada a los nuevos entornos digitales, ¿no? 16 de octubre iniciamos, este 16 de octubre, o bien si solamente quieres iniciar con un curso individual, Project Management, también lo puedes realizar. El curso individual empieza la misma fecha, 16 de octubre de 2023. En el tema de los cursos o diplomados de 30 créditos, también se pueden hacer prácticas extracurriculares durante los 6 meses de programa. En este caso, se tendrían que realizar solo 375 horas, ¿vale? Aquí está el precio, lo mismo, precios especiales, opción de matrícula fraccionada, tienes opción de fragmentar el pago, 3% por pagos en una sola emisión, y todas nuestras formaciones, tanto los cursos de especialización individuales como diplomados, másters, todos tienen la opción de ser bonificables por la Fundación Tripartita Fundae, que se reembolsa por este tipo de fundación en caso de que lo quieran meter a través de la empresa por donde trabajan. Luego, si no, tenemos el posgrado de Revenue Management, Marketing Digital y Customer Experience, posgrado diplomado, que vendría siendo lo mismo. Ahora lo llamamos diplomado, el nuevo nombre que con el que se ha quedado, diplomado en Revenue Management, pero es lo mismo, es el equivalente a 30 créditos. ¿Qué cursos incluye? Revenue Management, que es uno de los cursos estrella, ¿no? Y Tourism y Marketing Digital y Customer Experience en Hotelería. Hotelería y turismo, ¿no? En el sector en general, porque no solamente nos centramos en el sector hotelero, sino que ejemplos de turismo en general. Puede ser un restaurante, puede ser un hotel, puede ser una agencia de viajes, puede ser un consultor, puede ser un montón de cosas. O sea, no nos guiemos solamente por el nombre de la hotelería y piensan que esté seccionado solamente a eso, ¿no? Entonces, es en general. ¿Cuándo empieza este curso? Este curso empieza el 15 de enero del 2024 y finaliza el 30 de julio del 2024. También, evidentemente, como toda nuestra formación es en castellano, se puede hacer prácticas extracurriculares, como ya comenté, durante los meses del programa, desde donde te encuentres. Las demás condiciones vienen siendo las mismas. Comentaba aquí los cursos individuales
en caso de que alguna persona lo quiera hacer de manera individual, también se puede hacerlo. ¿Cuáles son los que inician este próximo 16 de octubre? El próximo 16 de octubre empezamos con uno de los más importantes. Todos son importantes, pero sabemos que la estrella en esta formación, pues es el curso de Revenue Management, porque se torna indispensable su conocimiento y su gestión a estas alturas en nuestro sector. Entonces tenemos el curso de Revenue Management, que es en castellano, inicia este 16 de octubre. Y tenemos aquí, por favor, quiero que lean este último mensaje que me enviaron el día de hoy. Me lo envió Susana, una alumna actual del curso de Revenue Management, de esta edición que finalizamos esta semana. Dice, y lo voy a leer porque creo que es muy importante resaltar este tipo de información cuando te llegue. Dice, hola, soy Susana, alumna del curso de Revenue Management. Es un pantallazo, ni siquiera está editado. Dice, quería agradeceros por el curso que habéis impartido, que me ha parecido muy interesante y útil para el desarrollo de mi trabajo, al igual que la claridad en la explicación de los contenidos por parte de todo el equipo docente, que este es uno de los atributos que siempre, y no es por presumir, recalco y remarco como consejo en cualquier formación que elijan, si eligen de la Universidad Autónoma de Barcelona o eligen cualquier otra en su vida, día a día, revisen el profesorado, quién lo imparte, es muy importante saber quiénes son los profesores. Aquí, bueno, está contenta por esta explicación de todos los contenidos por parte del equipo docente. Muchas gracias por vuestro tiempo, en especial y por afinidad a mis gustos, lo que desarrollo en mi trabajo diario. Me gustaría decirles que la parte del módulo 2 de la aplicación del Revenue Management me ha encantado y que Oscar es un gran profesor. Bueno, uno de los profesores de este curso que es excelente. Si hubiera más cursos en el futuro orientados a la aplicación del Revenue Management, me encantaría recibir la información. O sea, ella le ha gustado muchísimo y quiere incluso todavía más, ¿verdad? Muchas gracias por todo, etcétera. Susana García. Bueno, pues es un ejemplo nuevamente, aparte de toda esta comunidad que se fomenta curso con curso de esta calidad internacional, de esta vertiente internacional, pues que realmente es real, ¿no? Esta aplicación, este tipo de cursos que se hacen, que se trabajan para adaptarse a lo que realmente demanda y busca el mercado, que sea útil y práctica, que lo puedas aplicar en tu día a día, en las diferentes áreas en las que lo puedas aplicar, ya sea Revenue Management, ya sea Marketing. Bueno, pues tratamos de que toda la información sea real, el profesorado también tenga su área de conocimiento práctica y útil y que lo traslade de esa manera al aula virtual. Con la experiencia, con los años, con el número de ediciones que llevamos, en este caso, 11ª Revenue Management, vamos a iniciar por la 12ª, pues ya hay una cierta experiencia que garantizan la calidad del curso, ¿verdad? Entonces, bueno, este curso también inicia este día 16 de octubre del 2023, junto con Project Diplomado o el curso individual de Project Management, e inicia también este 16 de octubre y evidentemente nuestro curso estrella y especial, pues es el máster integral completo que iniciamos también este 16 de octubre del 2023, ¿vale? Entonces, bueno, he mostrado también ya la plataforma, muestro un poco el tema de la titulación. Esta titulación que vemos aquí se emite de manera gratuita, la que está del lado derecho, ¿no? Hay una titulación que es emitida de parte de la escuela. La titulación que está, como les comentaba, del lado derecho. Y tenemos aquí el nombre de la directora, ¿no? Que es la responsable final, la directora María Noguera. Y bueno, pues ella hace los certificados y hace toda la firma de documentos. Pero también pueden solicitar el título que está del lado izquierdo, que son los certificados o las titulaciones que se emiten desde el rectorado. Estas titulaciones sí tienen un costo aparte, son muy similares, simplemente que se emiten en departamentos diferentes. Una la emite la escuela y otra la emite desde el rectorado. Son, bueno, dos opciones que se pueden hacer al final del curso y de la titulación, ¿ok? Pero bueno, eso ya es algo más específico.
Bueno, pues sí, sin más abundar, ¿no? Para no hacer tampoco tan larga la sesión, yo agradezco a la asistencia y la participación de todos el día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda, consulta, podemos resolverlo, ¿no? A través de mi correo electrónico, lauralisbeth.martinez@uab.cat, y también podemos hacer alguna sesión de consultas personalizadas, puedo atender los casos en particular. Me ha tocado últimamente algunos alumnos que no saben si pueden acceder con su titulación según a qué formación, entonces no está de más preguntar cuáles son los accesos para podérselos facilitar. A mi WhatsApp el número es +34 en caso de alumnos internacionales, y si no, pues si están alumnos locales en España, 663-089-916. Me podéis enviar un WhatsApp, con muchísimo gusto podemos resolver cualquier duda o consulta que surja alrededor de toda esta información que he proporcionado el día de hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia.